atención. Entre los objetivos que planteé son tres: analizar las empresas de comunicación de la Asociación de Empresas Consultoras en Comunicación y en Relaciones Públicas, que utilizan el modelo de capital intelectual basado en las crisis, es decir, las agencias, las empresas de comunicación que están dentro de ADC. El segundo, el reconocer la estrategia de posicionamiento de la o las empresas que aportan un modelo de capital intelectual cuya oportunidad de negocio se asienta en las crisis. Y el tercero, reflexionar sobre su alcance. La hipótesis que planteé es el capital intelectual de las empresas de comunicación radicadas en España es una fuente informativa estratégica que permite desarrollar un área de negocio a partir de una perspectiva multifacética de las crisis. En cuanto a los aspectos metodológicos que me parecieron que podrían interesarles, por una parte, utilizó un análisis comparativo de las agencias que conforman ADC. En cuanto al objeto de investigación, son empresas de comunicación y relaciones públicas que integran ADC y a las cuales podemos acceder a través de Internet. Por lo tanto, puede haber algunas empresas de comunicación que sean parte de ADC y si la web no ha sido actualizada, no van a estar representadas allí. El objeto de análisis son las agencias de comunicación que utilizan el modelo de capital intelectual basado en las crisis, que la agenda mediática distribuye en la sociedad, y finalmente el corpus analizado han sido 26 agencias de comunicación y relaciones públicas que integran ADC. El periodo de análisis ha sido el mes de noviembre de 2009. Tan solo comentarles que yo no voy a poner ahora el listado de las agencias, pero si alguien en algún momento se envalentona y quiere leer la comunicación, cuando ya se pueda acceder a ella, podrá acceder al resto de la información. El otro aspecto que me parecía importante para mencionarles era básicamente los conceptos a partir de los cuales trabajé esta comunicación, básicamente el concepto de capital intelectual, el concepto de empresas de comunicación consideradas proveedoras de servicios de comunicación para organizaciones, es decir, para empresas, para administraciones públicas y para organizaciones no lucrativas. También el concepto de sociedad de conocimiento, el concepto de crisis y los parques científicos, tecnológicos o clúster. En cuanto al capital intelectual, básicamente, tan solo para compartir aquellos aspectos que creo que deben ser comunes para que puedan seguirme sobre la comunicación, comentarles que básicamente se encuadran dentro de los recursos intangibles de una organización y podemos visualizar patentes, marcas, sistemas de negocios, bases de datos de los clientes, en última instancia. Lo que es importante es que cuando se vende un negocio, parte de un valor que es el fondo de comercio. Vamos a pasar a la diapositiva. El segundo concepto es el de empresas de comunicación. Como les comenté anteriormente, son empresas de comunicación proveedoras de servicios de comunicación para organizaciones. En cuanto al concepto de sociedad del conocimiento, me he centrado en el documento hacia las sociedades del conocimiento promovido por UNESCO, y básicamente es a partir de la consideración que una sociedad se nutre de sus diversidades y sus capacidades, y en este sentido me parece que en este momento de crisis económica es muy importante la aportación que las empresas como sociedades de comunicación el conocimiento pueden llegar a hacer al modelo de desarrollo económico que en última instancia se pretende en estos momentos desarrollar en este país. El otro concepto es el concepto de crisis y lo primero que me pregunté es ¿a qué crisis nos referimos? Porque finalmente es un concepto que según desde donde lo abordemos es polifacético. Entonces, pensando en el Congreso, pensé a la crisis informativa, a la crisis económica, a la crisis financiera, a la crisis de la enseñanza, a la crisis
de los valores, a la crisis de los modelos familiares, a la crisis en la gestión del conocimiento. Y bueno, y a partir de ello me pareció que era interesante encontrar los lugares comunes del concepto de crisis, como sinónimo de transformación, como un antónimo de status quo, partir de que toda crisis significa siempre un desafío y que un contexto de crisis nos convierte en partícipes de una situación en la que se producirá un cambio. Finalmente, que también cuando nos referimos a las crisis, es muy importante reflexionar sobre sus efectos y, en consecuencia, establecer una línea de acción estratégica que sea clave en términos. Y el último de los conceptos es el concepto de parque científico-tecnológico o clúster. He citado a uno de los profesores que está aquí presente participando en el congreso, además compañero de la Universidad de Málaga, que es Bernardo Díaz Nosti. Un parque científico-tecnológico, ST, foro de competitividad o clúster, según las diferentes denominaciones que se dan a las instalaciones de agregación productiva de base tecnológica, configura un conjunto de relaciones estructuradas, definidas por vínculos y flujos de comunicación, cuya plena y óptima operatividad está directamente relacionada con el alcance potencial y el éxito gestor de la organización. Como no me he querido ceder en el tiempo, directamente lo voy a comentar los resultados de la investigación y brevemente. Básicamente los resultados han sido que hay cuatro agencias que incorporan el concepto de capital intelectual dentro de la oferta de productos y servicios de comunicación a través, al cual se puede acceder a través de un link, Best Relation, Barson Masteller, Citigay Sánchez y Porter Novelli. Bueno, Link ahí está mencionado, me interesa. Y en particular hay una sola empresa que desarrolla el modelo de capital intelectual basado en crisis. La empresa es Barson Masteller. El Link es el Link Conocimiento. Y básicamente lo que oferta son diversas modalidades de crisis. La estructura con la cual se ofertan este tipo de servicios es que presentan las situaciones problemáticas y, por otra parte, sus propuestas comunicacionales desde la perspectiva de oportunidades de mejora para las empresas, con una metodología de aplicación en la resolución de problemas organizacionales. La otra característica es que, sin duda, al haber sido la única empresa que desarrolla las propuestas de productos y servicios para crisis, es que la posiciona como empresa consultora de comunicación en un lugar estratégico en este contexto de crisis, y que finalmente lo que han hecho es positivizar el concepto de crisis como una oportunidad de negocio. Ahora bien, quiero hacer una salvedad porque me acabo de dar cuenta en la presentación anterior. Yo mantuve la estructura para hablar sobre lo que ya es el cierre de la comunicación. Mantuve la estructura de los apartados que se solicitaban para la publicación. Entonces, en realidad, más que hallazgos, creo que es más adecuado denominarlo conclusiones. Me pareció también que la mejor forma de presentar las principales conclusiones para que fuesen comprensibles es a partir de una matriz DAFO. Entonces, sobre el lado izquierdo, las debilidades que visualicé como conclusiones, por una parte es que es necesario definir estratégicamente las políticas de comunicación supervisadas desde el Ministerio de Industria y Comercio en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que posibiliten la penetración de la empresa española en nuevos mercados económicos internacionales. Como amenaza, que la realidad demuestra que la disputa del poder económico en la actualidad es una disputa de capital intelectual, y que la producción intelectual es lo que está en juego. Y en esta disputa, sin duda, si lo pensamos en términos de mercado, lo que se disputa es la apropiación de cerebros. Y
por otra parte, la otra amenaza, en realidad es una pregunta sobre la cual me parece que debemos reflexionar, es el sector de la comunicación en España, en su conjunto, es decir, empresa y universidad, aporta estrategias de comunicación para la penetración en los mercados internacionales de las empresas. En cuanto a las fortalezas, la primera que se visualiza es la posibilidad de poder liderar España un modelo de desarrollo económico sostenible iberoamericano dinamizado por el Estado. Aparte de un conglomerado de parques científicos tecnológicos. Esto ya sí sería, en todo caso, una propuesta a partir de lo que estuve analizando. La otra es que el capital intelectual que se genera desde España para disputar poder económico requiere más patentes, más transferencia de know-how y promover la divulgación científica. ¿Por qué transferencia de know-how y por qué divulgación científica? Porque si lo puede hacer Barcelona y más querer, el resto del sector empresarial que se dedica a proveer servicios de comunicación para empresas tiene que tener la capacidad en una situación de crisis de poderlo hacer también. Y en cuanto a la, promover la divulgación científica, porque es una asignatura que está pendiente en este país es muy rico en las humanidades, pero es un momento en el que si estamos en una crisis, yo creo que todos estamos hablando siempre de la crisis y hablamos de la crisis. Y yo creo que si estamos en crisis hay que pensar en cómo se sale de una crisis. Y las oportunidades es que el sector de la comunicación en España debe considerar el modelo anglosajón de la comunicación, es decir, un modelo de aplicación práctica. Y cuando me refiero a un modelo de aplicación práctica, me refiero, es muy importante que podamos tener la capacidad de estar a la altura de las circunstancias y poder potenciar en los jóvenes toda la formación que haga al futuro. Porque en el fondo, me voy a permitir mencionar a Vincent Navarro, que el otro día le otorgaron el título honoris causa en la Universidad de Málaga y me pareció magnífico todo lo que dijo, pero hubo una frase que me marcó a fuego. Él dijo, la gente que se dedica a la enseñanza, finalmente formamos los cerebros del futuro. Y creo que no se puede pensar en futuro si no tenemos la capacidad de tener una lectura correcta del presente. Pero del presente con vistas a futuro, no con vistas a pasado. Y bueno, finalmente, la otra oportunidad es que se puede disputar un modelo de desarrollo económico sostenible, inclusivo, y, por supuesto, en esta disputa del modelo de desarrollo económico sostenible, se pueden consolidar alianzas estratégicas y sinergias para los parques científicos tecnológicos. Voy a hacer una sola aclaración, porque me... Sí, 30 segundos y cierro la idea. Una sola aclaración. ¿Por qué digo disputar un modelo de desarrollo económico sostenible, inclusivo? Porque nos hicieron creer que el modelo económico neoliberal, en donde el Estado no tenía cabida, era el modelo con el cual se podía seguir avanzando en el desarrollo económico. Y los países de origen anglosajón, padres del liberalismo económico, acaban de demostrar que no han tenido ningún tipo de escrúpulos en intervenir sobre el sector empresarial a través del Estado. Entonces yo creo de que sí es viable. De ahí en más son todas reflexiones y para las preguntas. Muchas gracias, señora. Antes de irme, ¿es posible desarrollar otro sistema productivo sostenible, humanista, pluralista, que contribuya a la mejora de la calidad de vida y que genere una redistribución del ingreso más equitativa, antagónico al modelo económico neoliberal que fracasó? Finalmente, capital intelectual, capacidad intelectual, y ahí no hay que tener dudas. España es la opción viable del modelo de desarrollo con parques científicos tecnológicos, con señas de identidad latina. España tiene las condiciones de un paraíso.
Murcia, la presentación se titula Restricciones al periodismo directo, mecanismos de socialización y propagación de corrientes imitativas. Buenos días a todos. Mi intervención va a tratar de gestionar la noción de periodismo directo, que también se denomina periodismo digital, periodismo ciudadano, democratización del periodismo. Democratización del periodismo, etcétera, etcétera. Bueno, he preparado una pequeña chuleta, no tengo apoyo estético digital, pero espero que las tres o cuatro ideas que quiero subrayar se entiendan y no se cree un pequeño debate. La noción de periodismo digital, de periodismo ciudadano, perdón, había de enmarcarse en un contexto más amplio de la llamada, la pretendida utopía digital. Una utopía que si bien se entiende desde diversos ámbitos intelectuales y también desde el ámbito del marketing, por así decirlo, como una utopía ya realizada, es bastante cuestionable que esa utopía, hayamos llegado a ella. La utopía digital se desarrolla a partir de tres factores clave que trataron de poner en claro. El primero, la cultura de la participación. Pasamos de una cultura en lo que a medios de comunicación se refiere de espectadores pasivos a otra pretendida de actividad a cargo de los usuarios. Se nos dice que el entorno virtual, los creadores del entorno virtual son los propios usuarios. Por otra parte, interrelacionado con esta idea de la cultura digital, encontramos la noción de individualismo en red, que es una participación no tanto desde colectivos y actores sociales, sino a partir de individuos. De lo que hablaba en Castel, de su famosa tecnología, la sociedad de la información, hasta la era de la información, hasta su último libro, Comunicación y Poder. Se trata de un proceso de personalización y de que tiene mucho que ver con la distinción a través de redes tecnológicas. Por último, el último de los factores que se incluyen en esta utopía digital alude a la religión comunicativa, es decir, a ese deber, a ese imperativo categórico kantiano, que nos obliga a comunicar por comunicar. Dispositivos móviles, por ejemplo, sería la proliferación de congresos como este, se comunica, vamos a ver si esas comunicaciones tienen alguna traducción política o alguna traducción en el ámbito práctico. Derivada de esta utopía digital, encontramos y marcamos el llamado periodismo ciudadano, la democratización del periodismo, que se articula a partir de tres principios. El primero podría ser el ejercicio posible de una suerte de contrapoder, de ese poder de reprogramar las redes, de darle una teleología, un fin, a cargo de los usuarios, de los ciudadanos. Esto lo trata en concreto Castells en el libro que he mencionado, si bien sigue siendo bastante neutral en su aproximación a la cuestión de los nuevos medios. Un segundo apunte sería el de la creación de una comunidad de productores simbólicos, una comunidad en este caso global. Aquí habría que remontarse a la noción esbozada por Bertolt Brecht en su teoría de la radio en los años 30, crear
autonomía con derecho a réplica que se oponga a los poderes establecidos unilaterales. En tercer lugar, y como consecuencia de los dos anteriores, podríamos entrever la posibilidad que nos ofrecen las tecnologías digitales de subvertir esas estructuras jerárquicas de la comunicación masiva. Así pasaríamos del corporativismo, del periodismo profesional y al mismo tiempo comercial, mercantilizado, que bueno, pues, se haya tan comprometido con el bien común, con los valores de solidaridad. Bueno, subvertir esos poderes centrales, periodistas mercenarios, etcétera, etcétera, y colocar simplemente abajo lo que estaba arriba y arriba lo que estaba abajo, el poder horizontal, el poder de la ciudadanía, adquiere así una relevancia por lo menos más estructural de lo que suele tener. Esa es por una parte la teorización de ese nuevo periodismo ciudadano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la noción de periodismo ciudadano, el periodista ciudadano, parte de un medio social que ya ha irrigado en su conciencia, en su modo de ver el mundo, en su modo de actuar, una serie de determinaciones o condicionamientos sociales que son previos a ese ejercicio libre de la libertad de expresión. Aquí es donde me baso en una aproximación sociológica desde un punto de vista macro, sobre todo pienso en las obras de Emil Durkheim, y desde un punto de vista microsociológico, a partir de las obras de Gabriel Tarde. Desde un punto de vista macro, el poder de la socialización irriga una serie de coacciones que se interiorizan en cada uno de los individuos, coacciones de las que no nos podemos alejar. Es un poder inmanente a todo animal social. Somos animales sociales, yo decía Aristóteles, Aronson, mucho más tarde, y ahora yo en este congreso. Se trata de entender que hay una serie de mandatos, de obligaciones no verbalizadas que vamos aprendiendo en el curso de nuestra vida y que no tienen su origen en el individuo mismo, sino en algo exterior, que es esa acción social. Pienso, por ejemplo, al venir a un tranvía, pues tiene calor, es Tenerife, y apetece quitarse ropa, incluso venir desnudo a este congreso, pero bueno, esa coerción social pues quizá impide que tenga libertad de actuación. Igualmente podría hablar en japonés. Sin embargo, este poder de cohesión y de conformidad de la acción social no ha de entenderse como una tiranía de la sociedad hacia los individuos. Hay que pensar que el desarrollo pleno del individuo solo es posible a partir de ese proceso de interiorización de una cultura objetiva, de esa serie de conocimientos, experiencias históricas que se han ido sedimentando en la conciencia del individuo socializado. Se enmarca dentro de una preocupación ya tradicional por los posibles efectos que pueda tener la televisión en los niños. Es una línea de investigación que estamos desarrollando dentro del Departamento de Comunicación 1 en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Juan Carlos. Esta ponencia la compartimos mi compañera María Ángeles Fernández y yo misma, María Cruz López de Ayala. Y bueno, pues comentar como una introducción que estudios sobre los posibles efectos
de los contenidos televisivos sobre los niños hay muchísimos, en particular estos se han orientado a tratar de ver o de verificar la relación que existe entre la emisión de contenidos o la exposición de los niños a contenidos violentos y cómo esto puede afectar a sus comportamientos en el futuro, particularmente a lo que sería un incremento de la agresividad. Los resultados de estos estudios no han sido concluyentes, aunque la mayoría advierten que sí puede existir esa relación, pero no existen estudios concluyentes, aunque sí existe cierto consenso sobre que la exposición a estos contenidos puede crear cierta insensibilidad emocional ante estas situaciones o incluso puede llevar a justificar este tipo de actuaciones violentas en determinadas circunstancias. No solamente preocupa cuáles pueden ser los efectos de la exposición a contenidos violentos, también preocupa cuál puede ser el efecto sobre los comportamientos de los niños de la exposición a determinados contenidos no adecuados para ellos de carácter sexual o determinados comportamientos que se consideran inadecuados que puedan actuar como modelos para ellos. No suelen ser las fuentes de información en los medios tradicionales y que este colectivo presenta ciertas necesidades comunicativas, especialmente los recién llegados, para satisfacer esta demanda, esta necesidad informativa. Surgen medios de comunicación específicamente dedicados a la comunidad inmigrante y son en la que nos hemos centrado. Bueno, el estudio que planteamos tenía como objetivo elaborar un censo, una descripción de los medios que se encuentran en la comunidad, nos centramos en la Comunidad de Madrid, clasificarlos en función de cómo soporta el colectivo inmigrante al que se dirigían, etc., y hacer una caracterización, especialmente centrándonos en el contenido. Hay muchos trabajos y muchos análisis cuantitativos que recogen en forma de anuarios o de estudios anuales cuál es la cantidad de medios que existen pertenecientes a las distintas comunidades de inmigrantes. Y quería hacer un análisis no tanto cuantitativo, sino más cualitativo, referido a la percepción que se obtiene a través de cómo participan los inmigrantes en los programas de radio y concretamente de la comunidad rumana. Como saben, según los últimos datos del padrón, la comunidad rumana en España actualmente llega a 796.000 y pico personas y suponen el 14,2% de la población extranjera en España. Creo que tanto por esto como por el carácter latino y por la facilidad que tienen para aprender nuestro idioma, se han convertido después de los latinoamericanos en una de las comunidades que tienen mayor representación de medios, de los llamados medios étnicos, que son medios creados por y para inmigrantes. Los objetivos y la hipótesis serán, por tanto, a partir de estos datos y sobre todo en el conocimiento de Rumanía y el idioma, puesto que muchos de estos medios étnicos transmiten en dos idiomas, lo hacen en español y rumano o en catalán y rumano, pues establecer una percepción que obtenemos a través de la radio, de un medio caliente en la que la participación de los oyentes, como acabamos de escuchar, pues da una cercanía y una mayor empatía hacia los problemas que nos encontramos en este colectivo. Las tres hipótesis principales se trataban de establecer, puesto que los rumanos, como saben, son ciudadanos europeos desde su entrada en 2007, sin embargo, eran ciudadanos europeos de derecho, pero no tanto de hecho, por la moratoria que se impuso y que establecía que hasta el 2009 había todavía restricciones para los trabajadores. Entonces, la primera de las hipótesis trataba de establecer si la participación de este colectivo, a través de su participación en los programas de radio, había descendido a partir del fin de esta moratoria en enero de 2009. En segundo lugar, si los hábitos de consumo de medios en particular tenían que ver con las fórmulas de participación y, por último, cuál era la imagen que se establecía de este colectivo a través de la participación radiofónica. Elegí para este estudio cuatro programas de radio, dos que pertenecen a los llamados programas multiculturales que están enfocados a toda la población, no solo a los inmigrantes, que eran Nuevos Ciudadanos de Punto Radio, presentado por Sara Infante, Otros Acentos de Radio Exterior, presentado por María Álvarez de Ulate, y dentro del apartado de medios étnicos, Romano in Lume, que es rumano en el mundo, a través de una radio con cobertura para toda la comunidad de Madrid, Radio Tentación y Radio Cavente, que además emitía noticias de un periódico rumano, que es uno de los primeros desde 2001, que tiene el mismo título, Romano in Lume. Y por último, Buenas Tardes Rumanía, que se emite
a través de Radio Integración Sevilla. La metodología simplemente se fijaba en cuanto a las fórmulas de participación en un trabajo de una profesora, Susana Herrera, también de la Carlos III, que establecía según determinados parámetros las fórmulas de participación. Entonces, en este caso se trataba de ver si